hola, hola amigos de mi canal Humorista Álvarez Fernando, un día más, un nuevo recorrido. Bueno, hoy el recorrido que le traigo poco acostumbrado en mi canal. Quiero hacer un recorrido por las tiendas, por MLC, estas tiendas que se han implantado ahora en Cuba, que respaldan a la moneda extranjera, moneda libremente convertible, que es así lo que quiere decir esta sigla de MLC, donde vas con el dinero, pero dentro de una tarjeta magnética y haces tu compra. O sea, el que puede comprar, el que pueda llegarle a eso, quien tenga, quien le ponga el dinero en la tarjeta para hacer estas compras en las tiendas por MLC. Después que quitaron el chavito, las tiendas de chavito, llamadas shopping popularmente acá, se pasaron casi todas estas tiendas por MLC. Y quiero mostrarle algo de la tienda, de lo poco que se puede filmar, porque todo tiene que ser con discreción, para que conozca un poco de los productos y precios que aquí se venden. Así que, como siempre le digo, acompáñenme y vamos para allá. Acá por el parque, en diagonal, atravesando acá hasta la esquina de la calle María Escobar y Padre Varela. Esta tienda acá es una de las tiendas por MLC de Caibarín, para ponerle algunas tiendas así de acá del centro. Parte adelante por acá venden electrodomésticos, por esta parte de acá cosas de comida, de comer, algunos cárnicos, mayonesa, frijoles, según lo que hay en el momento. Una de las por césped de esquina Padre Varela, y esta es la tienda que siempre desde antaño se conoció como el Tencén, ahora es Caracol, y recién la convirtieron también en tienda por MLC. Todas las tiendas shopping conocidas aquí en Caibarín, cuando fue el chavito, la convirtieron en tiendas por tarjeta MLC, o sea, moneda libremente convertible, moneda extranjera, dólar americano, dólar canadiense y toda la moneda que vale en el mundo. Las cosas de estas tiendas, que ahora con todos los problemas de apagones que hay, dependen de la conexión para la venta. A veces no, como no tienen conexión por los horarios estos apagones ahora tan consecutivos acá, la mayoría de las veces las ventas están interrumpidas, porque todo funciona así. Si no hay corriente, no hay conexión, no pueden cobrarte por la tarjeta, no te pueden vender. Este es el Tencén, como ya les dije, ya en el otro ángulo que le puse. Ahora estoy un poco más para acá para tomarle ambos lados del Tencén, que tiene frente por acá por Padre Valera y por acá por Césped, que fue por donde filmé el ángulo anterior. Acá la distribución que tienen que llevar en las tiendas, estas por MLC, hay una llamada de la cadena Panamericana, que está ahora en la calle Jiménez, entre Parrado y Fife, y ahí en la misma acera y a un lado del Cine Cinema. Está también lo que fue la gasolinera de Zaya y Máximo Gómez, que ahora la convirtieron también en una tienda por MLC. Bueno, en esto llamado Fotoselfie, que fue la peluquería de Caibarín un tiempo, acá en la esquina de Falero con Máximo Gómez. Hacer un paneo aquí para que puedan verlo. Esto acá es una de las tiendas. La convirtieron, Fotoservice, la peluquería, en mucho tiempo, según yo lo conocí, lo convirtieron en una tienda por MLC acá en Caibarín. Esto aquí son pampers.
todas partes, servilletas aquí, toalla, una toalla blanca. 6.67. Son toallitas húmedas. 2.46. 3.28 está con 2.46, creo que está en 72. Toallita. Estos son maíz dulce, dice. 9.80 la lata. Chícharo, lenteja, 1.71 la lenteja. $11.46 una lata de atún. Estos son paquetes de té negro. 2.24. Esto es como una mermelada de fresa. La 2.46. Otra de las cosas es que, bueno, todo el que no tenga quien le ponga en la tarjeta, quien le recargue, algún familiar en el extranjero que le mande, alguna amistad que le quiera poner algo para comprar las cosas que necesita, como aseo, detergente, champú, gel de baño, jabones de baño, no sé, todas estas cosas de cárnico que sacan ahí, algo para los muchachos, refresco, gelatina, yogures cuando entran, mantequilla. Tiene que comprar transferencia para que le transfieran, pagar con dinero cubano para que le transfieran dinero a una tarjeta y a su tarjeta y pueda ir ahí a comprar. Y les voy a poner un ejemplo con estos grupos de Facebook que se han desarrollado, cómo son los rebolicos de cuánto puede estar una transferencia de un MLC por dinero cubano, para que puedan ver algunos ejemplos. Y les voy a poner también algunos productos que las personas compran por MLC y lo venden, claro, sin implicar a nadie, solo la promoción. Así que se los voy a poner ahora en un momento.
Gente, esperando que den like, que comparten y que se suscriban al canal. Como les digo siempre, al final de todos mis videos. Nos vemos pronto, prontísimo.